Hola, mis chicas, muy buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Espero que bien. Ahorita ya terminamos el en vivo y pues ya como les dije ahí en el en vivo, ya vengo acá en pura primera porque ya se me hizo tarde con ustedes estar allá en la pura plática, chicas. Es que siempre me pico, ¿no creen que no? ¿Qué onda haciendo allá atrás, mi reina? Agarran mis lentes. Oh, se te quedó uno allá atrás. Y Lupita le estaba poniendo los anuncios al en vivo, la estaba esperando. Mientras yo acá las saludando, las chicas, y ya se me van a venir conmigo a las tiendas. Yo se los prometí que las iba a llevar y si las traigo aquí, mira. Saluda, mamá. Buenos días. Todas son buenas. Ya faltan 8 minis para que sean tardes. Ya casi es mediodía, imagínense, me levanté a. Bueno, pues sí, me levanté tarde como quiera. A las 10 me levanté. Y por eso no me gusta levantarme tarde, chicas, porque miren, cuando me levanto tarde no me rinde nada el día. Ya tenía planes para salir ahora, dije voy a salir temprano, ¿cuál? ¿No? Y luego pues ya me esperé ahí cuando estaba con ustedes y siempre nos aventamos una hora y 17 minutos platicando y yo con mis cosas y ya ven, pero me dio mucho gusto haberla saludado, estoy feliz porque la saludé, porque les deseé un bonito día, porque me dijeron cosas bonitas y pues ahí platicando, pero pues ya. Se hicieron casi las 12, ahorita eché otra lavadora, saqué una lavadora y eché otra antes de venirme. Y saqué unos camarones porque quiero hacerle unos cócteles de camarón, de un cóctel, unas tostadas de camarón a mi esposo. Como se hacen rápido esas, y pues para llegar haciéndolas. Y limpiar la casa, hacer cosas cuando llegue. Y pues sí, chicas, así es. Así empecé mi día con toda la actitud del mundo, dándole gracias a Dios, como les dije ayer en el en vivo. Y feliz, feliz por otro día más. Nos estamos haciendo cada día más viejitas, pero no le hace. Mira cómo deja a las personas la deja que me dio Evelyn. A ver, enséñaselos. Mira. ¡Qué grandotas! Muéstraselos a mí. Miren, mi sobrina le dio este de pestañas a mi hija. Miren, para que la. A ver. A ver si se ve capta bien. No, como que no se enfoca bien. Diles a tu hija. Las deja bien. Las estira mucho. Hija, se les va a estar mostrando allí, diles cómo. Pues de todas maneras yo sí tengo pestañas largas, pues esta Sí. solo me las alarga más. Ella de todas maneras nació con sus pestañotas bien grandotas, siquiera yo las hubiera tenido así de Así grandotas. es, chicas, la. Así. Es de Jafra Volume Building, pues que te da mucho volumen en tus pestañas y me gusta mucho cuando se me ven así las pestañas. Sí, se le mira bien. Aparte, como les dice mi hija, que las tiene súper grandes, ella sí las tiene grandes, ella no ocupa de ponerse pestañas, pero pues le gusta ponerse pestañas y le gustan a ella las pestañas dramáticas a muchas niñas dicen, muchas personas dicen que no, que no las use, pero pues sí, es a ella le gusta. No cerré bien la puerta. Pues a ella les gustan, chicas, pues yo no. Yo digo que mientras no sean cosas feas que anden haciendo los hijos, pues ya ella si le gustan las pestañas, no le hace. A mí tampoco me gustan porque están demasiado grandísimas, pero si a ella le gustan, pues ella va a andar con lo que a ella le guste andar. A ella sí le gusta. Pero ella tiene sus pestañas muy bonitas, muy grandotas. Ahorita, como les dije, nada más tiene puro rímel. Págala más para abajo, pues así que le volteo allá. Así, así. Es que si no, no puedo porque voy manejando y así si nomás las veo No, así con pero el no debes ojo. que ver aunque estés manejando. Y así es, chicas. Así es, pues nos vemos más al ratito. Nos vemos más al ratito para allá donde ande. No, como que era. Ya sé que vamos a comer aquí. Vamos a comer aquí al Red Rover. Pide mi hamburguesa que siempre pido. No sé cuál es, ya se me olvidó. Ya salimos y vinimos aquí a la Aldis. Pero primero vamos a pasar a la Home Good. Vamos a ver qué. Miramos ahí esto y luego vamos a ir allá. Atrás a la Hobby Lobby. A la Hobby Lobby. Y así es, chicas. Así vinimos ahorita. Están cerquitas del shopping que estaba aquí. Estaba cerquitas. Así que aquí vinimos. Con la Lupironga. Mírala.
Ella viene atrás de mí. Feliz sola, mija. Me veo bien chistosa. ¿Sí? Me veo bien chistosa. Andamos así. Qué de cosas bonitas hay aquí. A ver, un carrito. ¿Qué te espera, mija? Este, quita el carro, este. Muchas gracias. Es tan bonito, me gustó. Las flores son hermosas. Está tan bonito. ¿Qué cuesta este? Tan especial ahorita. 39. Está bonito. Ajá. Me gusta mucho. Ajá. Este también me gusta. Mira, pues tiene 59. Mira. También está bonito. Ajá. Aquí están las bestias, las calabazas. Está bonita, mira. A ver, ¿qué precio cuestan esas de las calabazas? Mira, es que la joven luego está mucho más especial. Aquí casi no las ponen. 30. Ese está bonito. ¿Qué precio tiene? A ver, fíjate, hay más. ¿Cuántos? 17. Ah, fíjate, hay más. De ese estilo. Debes saber, este. Este, mira, este está bonito. ¿Ves? Este me gustó también. Me pongo de la calabaza. ¿Qué no agarraste otro? Sí, agarré uno para la calabaza. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando fuimos al arroz. No sé si lo agarraste. Ah, sí, sí, está bonito. De lo alcé, ya lo alcé. Sí, ya lo tengo. Ese sí, ya lo tengo. Está bonito también, ¿verdad? Pienso que ahí en la Hobby Lobby hay más cosas. Mira. Todo. Está bueno eso. Ay, yo, hey. Las cositas, quiero ver cosas. Este me voy a seguir tanto. Quiero ver copas. Está bonitos estos. ¿Sabes que me hago, tira? Mira. ¿Qué tan especial? Mira lo otro de la calabaza.
Miren, qué bonito. Un árbol de la calabaza, miren. Qué hermoso está. Nunca había visto un árbol de la calabaza. De Navidad sí, pero de la calabaza no. Ay, hay muchas cosas muy bonitas. Y está todo lo de la Navidad. 40% de descuento, miren. Qué hermoso. Tiene el 40% de descuento. Mira, está bonito. Esta está más bonita. Esta me gustó más. Está hermosa esta. Está en cuánto, en 69. Y se tiene. Quiere decir que está en 30. Uy, está hermoso. Está hermoso. Está. Este está tan bonito, miren. 39, quiere decir que está en 20. $20. Y vamos a poner uno. Uy, hay muchas cosas en especial. Todas las fotos. Gallita. Esto les voy a decir que se me antoja de aquí, miren chicas. Esto se me antoja como para hacer un arreglo de centro de mesa. Cuando quede. Me encanta. Me encuentro de un tanta cosa bonita que hay mucha gente aquí en la Hobby Lobby porque como es día feriado y ponen muchas cosas en especial. Entonces por eso hay muchísima gente. Por eso es que ver mucha gente afuera. Oh. ¿Eh? Sí. Y todo lo de la Navidad en especial. Mira esta también, qué bonito. El 40%. Ah, no, entonces aquí no era la mitad, era el 40%. Yo me confundí. Miren qué bonitas cosas. Uy. Está bonita, mira. Yo voy a ir comprando cositas de la Navidad porque... pero tengo que saber que cómo es que voy a decorar. Tengo uno de estos, pero me hace falta, creo, otro de estos. Y ya había agarrado uno. Y si está este. 20. Merry Christmas, qué bonito, miren. Está hermoso. Tantas cosas que hay ahorita en especial tan bonito ya de la Navidad. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Déjenles, muestro más de Christmas, chicas, porque está muy bonito todo lo que hay. Miren este carrito, qué bonito. Miren, todo lo color plata. Muy bonito, miren. Como si se congelaran los arbolitos, miren. Y todo está en el 40% de descuento.
Y les cuento que hay mucha gente, ahorita muchas personas. Todo, todo, todo lo que está. Y está en especial todo, miren chicas. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué hermosotes! 29. $17. Todo lo de la Navidad ya está todito lo de la Navidad. Donde quiera ven cosas de la Navidad. Está bonito. No se puede. Qué coco, no mire qué bonito. No. No la vayas a quebrar. Ya está todo lo de la Navidad. Mira qué bonito, ya está todo lo de la Navidad. Ahora sí vamos a comprar los arbolitos de desechable. Ahora sí lo voy a comprar. Ponlo ahí. Cuesta $3, ahí voy a meter mi dinero. Ahora sí voy a comprar el árbol de... Ahora vamos a darles aquí. Oh, mira, y aquí puedes poner cuántos días faltan para Navidad, mira. No, pues sí, está bonito. Ahí ponte para sacarte la foto llena de ahí. Lo del conejín. No lo puedo creer que esté todo lo de la... Mira, para Thanksgiving. Pues sí, pues. Los platos. ¿Cuánto cuestan los platos? $6.99. Pobrecito. Mira, acá también, mira. Para echar cosas más grandes. Ajá. Deje checo lo de la calabaza. A ver qué hay en especial. Para ir decorando, aunque sea con poquito, porque no tengo mucho de la calabaza. Este me gusta ir, amiga. Qué hermoso está. Este o este. Solo voy a venir a comprar. Espero que vaya. ¿Este? Sí. Sí, porque trae las veces hasta como que le cae. Así se caen, te fijas que cuando cae nieve así se ven. Están como medio caíditos, ¿verdad? Así se ven, te fijas que cuando cae nieve así se mira. Ajá. Oiga. Pensé que traía de estas florecitas. Pero pues este también está bien. Que no tenga demasiadas. Con este está bien. De 400 están en 200, $100 menos. Y este me encantó. Pero como quiera va a haber más especiales y los voy a venir a comprar. A ver si dura el especial esta. Así está de grande el mío, mira. Este lo voy a buscar. Este sí lo voy a agarrar. Así está de grande el mío. Yo lo quiero, aspira. Como ese, cuando te estaba diciendo, lo quería como ese así más grandecito. Porque ya como mi cuarto está más grande,
Se mira bien chiquito. Y por eso lo quiero más, como más panzoncito, pues así. Ese me gustó, este va a ser para nosotros. No sé si lo voy a comprar. ¿Y ya tiene las luces incluidas, mija? A ver, fíjate, ahí dice. Sí, pues obvio. ¿Y la tiene incluida, Seda? ¿Está bien, eh? ¿Está bien? Sí, lo voy a comprar este, ahorita primeramente está, Dios. Está originalmente a 500. Sí. Está a 300. Porque ya me lo lleve. Pero no traigo el dinero. Me tengo que venir con tu papá para que me, para que se lo lleve bien la tarde. Sí, porque aquí no va a caber. No, que me encantó. Sí, el otro apenas cupo. Uh-huh. Mira, esas son bonitas. ¿Le quieres decorar hoy? Ay, mira, esto me encanta. Mira, mija, esto me encanta. Mira. Esas están muy bonitas. Están hermosas esas. A ver, ¿cuánto cuestan estas? No, yo dice. Oh, sí, 29. Y si están, a ver, 29. Vamos para atrás. Que se quebran, ¿eh? Ya no caben. $17. Están bien hermosas. Pero este árbol me encantó. Yo creo que sí lo voy a venir a comprar. Hubiera traído más dinero, ¿verdad? Para verlo comprar. Estaba a 100, 19 está al 71. Oh, sí que está, míralo. Uh-huh. 71. Está bien. Me gusta bien harto. Luego este, como está más grandecito, sí le va a caber una de esas de la. A mí este me encantó. Este le va a caber una de esas, mira. Y ahí en la casa se va a ver hermoso, izquierdo. Este, ese invierno me lo voy a llevar después, mija. Espero en Dios que todo esté en especial para llevármelo. Ay, luego también me acuerdo, ya que me acuerdo, el mío antes de meterlo le voy a poner de este porque también tengo ahí en el ¿te acuerdas que agarré el año pasado? Sí, a ver, porque también tenga nieve. A ver. Las de estas para ponerle, me gusta esa, mira. Esta. ¿Esta? Y esa también, mira, esa de arriba. Esa me gusta. Así también, mira. A mí me gusta esa, mira. Todo usted en especial. Uy. Esta me gusta, mira. ¿No te gusta esta? Miren, chicas, pues ya. Y este, tenemos aquí el asador en pura primera. Unos unos nopalitos, las cebollitas que no falten. Unas alitas y poquita carne. No es mucho, como nada más estamos nosotros. Como se pueda. Y había estos elotitos, 5 elotitos y nada más me traje esos. 6. 6 elotitos, miren. Y aquí estamos al aire libre. No, que apenas lo estoy poniendo. No, que apenas lo estoy poniendo. Aquí estoy al aire libre, miren. No, apenas. Bien agüita. Miren el níquelo. Déjelo. Bien a gusto. Ey. Díquelo. Pues ya me bañé, chicas. Ya estoy bañadita. Ya estoy súper, súper bañadita. Gracias a Dios. Y pues ya voy a despedir el video, chicas, porque me voy a poner a editar con Lupita. Con el video de ayer. Y ahorita pues voy a venirme acá con mi esposo a relajarnos un ratito. Ya no hice nada aquí en mi casa. Y no voy a componer el lonche de que traje ahorita ya. Nada más metí todo lo que es de que se pueda echar a perder. Eso sí que lo metí. Y todo lo demás no lo metí, chicas. Ya lo demás lo voy a dejar para mañana porque realmente no tengo ganas ya de hacer ahorita nada. Ni siquiera de limpiar. Porque ya me dio flojera.
pocas palabras. En pocas palabras, para que les soy sincera, les soy sincera. Y pues ya, lo que quiero hacer es nada más que editar el video y descansar un poco para mañana llenarme de pilas y hacer todo lo que tengo que hacer aquí en mi casa, porque pues ahora sí tengo muchas cosas que hacer. La otra semana me la llevé más relajada, pero esta semana sí voy a tener muchas cosas que hacer. Tengo ropa que doblar, que lavar. Y pues aquí darle una limpiada. Y recuerden que compré también la máquina para lavar los sillones y no la he usado. También les voy a hacer ese video, no la he hecho. Así que es todo por hoy, chicas. Me despido de todas ustedes. Espero que se hayan pasado un bonito día del trabajo. Y pues nada, que estén bien. Les quiero también decir, chicas, que apoyen a nuestra amiga Marta. Ella acaba de ver su canal. Déjenles digo que cómo se llama su canal, porque acá lo tenía ella apenas acaba de subir dos videitos y se llama su canal. Permítanme. Mi amiguita se llama Marta Eugenia Paniagua, pero su canal se llama Marta en Tiquicia. Así se llama, Marta en Tiquicia. Así que no sé si así se llama el lugar donde ella vive. Se los paso a recomendar. Apenas está empezando. Se decidió y qué bonito. Me alegra mucho por ella que se haya decidido. Espero que siga subiendo videitos, porque en esto del YouTube uno tiene que estar constante para que funcionen también los videos, los canales, chicas. Porque si uno no sube contenido, pues realmente los canales no sirven. No que no sirvan, sino que no funcionan. Perdón, no me dije la palabra equivocada. No van a funcionar si uno no está subiendo contenido, porque si uno sube un video ahorita y dentro de otra semana subí otro, es muy difícil que funcione el canal. Y así es ahorita. Entonces yo me voy a despedir, chicas. Voy a ir con mi mamá. Voy a ir con Lupita allá a su cuarto a editar el video. Y también a Sara Yossi. Le quiero mandar un fuerte abrazo a Sara Yossi, porque está triste, está pasando por una tristeza muy grande. Falleció su esposo. Y yo sé que ella dice que se había ausentado. Y la verdad que sí se les extraña a las personas que se ausentan. Yo ya no la había visto por aquí, pero ahorita me mandó un mensaje, puso un mensaje. Y la verdad me siento muy triste por ella, porque pues sí, me imagino su pena, su tristeza, su dolor que está pasando por haber perdido a su esposo de, creo que puso que 22 años de compañero. Imagínense tantas anécdotas que tiene, que tendrá con él, que pasaron juntos. Y siento yo lo triste que estará pasando su vida. Es difícil perder un ser querido, su compañero de la vida. Es muy difícil. Y le mando un fuerte abrazo, sabe que le queremos muchísimo. Espero Dios pronto le mande fortaleza, porque pues olvidar, no creo que pueda olvidarlo, porque pues fueron muchos años. Y siempre, aunque las personas pasen a otra mejor vida, siempre estarán presentes en nuestros corazones. Y pues nada, le acompañamos en su dolor, le mando un fuerte abrazo, le queremos muchísimo. Y mucho ánimo, y sabe que desde acá la queremos muchísimo. También a nuestra amiga, ay, no sé cómo el nombre, yo olvidé el nombre de mi amiga esta que es nueva, dice ella que es nueva en mi canal. No recuerdo bien su nombre, pero ella creo que va a saber de quién hablo. No sé por qué tengo el teléfono allá cargando, no tiene nada de carga, pero ella está pasando por tres cirugías
de riñón parece, no sé, estoy segura. Y pues espero que se encuentre bien. Espero que se encuentre bien, que esté bien. Y le deseo todo lo mejor del mundo y mucho ánimo también. Gracias a todas las personas que, por todos sus comentarios y a todas las personas que yo sé que todas, muchas de las personas están pasando momentos difíciles, muy difíciles, y pues a todas esas personas muchísimo ánimo, chicas. Dios está con ustedes, Dios las ama mucho, y pues a seguir adelante porque la vida continúa, pero nunca olviden que Dios les ama mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Que Diosito me las bendiga, y saben que de este lado se les quiere muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hasta la próxima. Y nos vemos en el siguiente vlog. Bye.